Bienvenidos, empecemos. Para empezar, podremos elegir cuatro clases, de las cuales cada clase se divide en dos, y luego podremos ir avanzando en la clase para ir mejorando las habilidades. Como veis, tenemos bastantes opciones. Empecemos. En primer lugar, la espada a dos manos es bastante versátil, tanto para PvP como PvE, y tiene área en línea. Después tenemos el lancero, que tiene área en cono y se le considera el segundo support. Tenemos la clase del tanque, en el cual tiene dos vertientes muy interesantes. La primera, el tanque o arma una mano con escudo, en el cual se basa principalmente en el bloqueo para sobrevivir, mientras que la duelista, espada en cada mano, se cura con sus habilidades. Luego tenemos la arquera y la asesina, las cuales hacen bastante daño, una en formato de burst o la arquera, en este caso, es la que más ataque base tiene, mientras que la daguera o la asesina tiene un busteo de habilidades muy fuerte, la cual sirve para PvP. Vamos con la clase de los magos. La clase de los magos es bastante simple. Tenemos la maga y tenemos la healer. La maga principalmente se caracteriza por tener bastantes habilidades en área, lo que ayuda mucho al farming PvP, mientras que el healer es un pilar fundamental en el cual ayudará a los miembros a bufarse y a curarse. Como veis, podemos especializarnos en cada clase hasta el rango 3. Por otro lado, depende de qué clase tengas, tendrás las habilidades de armas, la cual esta habilidad de armas te ayudará a subir el nivel de las pasivas. Muy importante esta parte porque tendremos que usar siempre nuestra arma de clase y no estar cambiando para poder subir dichas habilidades. El mundo de Nightcrow es bastante extenso. Tendremos muchas zonas de farmeo, tanto en el mundo abierto como mazmorras, en la cual estarán instanciadas, e incluso misiones propias en el que también nos instanciarán en una parte del mapa. Lo que tendremos que tener claro es que el primer día es básico llegar al nivel 30, ya que a partir del nivel 30 podremos desbloquear nuevas zonas. Así que explora, combate, abre esas puertas que no sabes qué hay tras de ellas y, lo más importante, haz un grupo y crea tu propio clan. Si te pre-registraste, estás de suerte. Tendrás los gliders especiales que dan el pre-registro, que lo has tenido que hacer a través de Google Play o la tienda App Store, en el cual nos darán ya un bonus de 30% de experiencia. Hay muchas teorías de cuánto tiempo se tarda del 1 al 30. Hay información que se dicen que se puede tardar incluso 3-4 horas, o gente que dice 7 horas. Está claro que depende de la estrategia que sigas, el cual, esta estrategia, no todo el mundo, ni siquiera yo, te voy a decir la que pienso que es la mejor. Tendrás que buscar las castañas del fuego y ver qué se adecua más para subir de nivel. Lo que hay una cosa que sí que está clara es que en grupo se le vea mucho mejor y se pueda hacer gran contenido del juego. Pero hay una parte muy importante, que son los bosses. La parte de en las misiones, cuando tienes que luchar contra bosses, pues es un contenido en la que tienes que hacerlo en solitario. Y ahí puede ser algo tedioso, ya que las pociones en automático solo estarán disponibles a partir del nivel 45. Así que ojito con esto, porque va a ser un poco tedioso al principio todo el tema de curarse y hacer los bosses. Bueno, vamos a ver qué desbloqueamos al nivel 30 y por qué es tan importante
levear lo más rápido posible, ya que hay un ranking de que son los entre los primeros, bueno, el primero y el 150 o 300 primeros, en la cual serán los únicos que puedan acceder a cierto contenido del juego. Este contenido del juego nos dará ciertos tokens en los cuales en otros lugares no vamos a poder conseguir hasta el momento. Así que de ahí viene la importancia del por qué levear tan rápido. Principalmente vamos a ver que podremos hacer una dungeon diaria durante una hora al día. ¿Vale? Esta es la primera que desbloquearemos en nivel 30. Por otro lado, también tenemos en zona segura el Daily Chest Dungeon durante una hora al día, igual que el anterior. Todo esto es zona segura, pero luego empiezan los problemas. Semanalmente tendremos una zona PvE durante 8 horas en el mismo servidor, pero que será zona PK. Esta será una zona muy importante. Y por el otro lado tenemos otra semanal que también es zona PK, pero en diferente servidor, y esta vez en vez de horas por semana son 10 horas por día. Los bosses, el contenido más importante del juego, donde te van a dar los objetos, skin, etcétera, lo que vale pasta, para que nos entendamos. Para poder hacer los bosses, básicamente vas a tener que los 2 y 4 primeros días intentar subir tu equipo poco común, ¿vale? El equipo verde. Y sobre todo, muy importante, no malgastes las potis de experiencia al principio. Resérvalas, son muy, muy, muy valiosas. Pese a lo que te he dicho de subir rápido, las potis de experiencia no se tocan. Y lo más importante del juego, ir en equipo, señores.